enjoying the moment with my mom. You should be here! I love Santorini. You should be here. Yeah, you should be here, definitely. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? A ver, no les veo las caras. ¿Sí me escuchan? Eso, hola, Lili. Hola, hola, Gus. ¿Cómo están esta noche? ¿Excelente? Bueno. Vamos a arrancar el espacio, pero antes de que arranquemos, lo que vamos a hacer es que nos vamos a tomar una foto. Bueno, prendan esas cámaras para verlos. Vamos a tomarnos una fotico, la vamos a compartir al grupo, la vamos a publicar y vamos a invitar las personas que hacen falta para conectarse. Entonces, de una, la foto al grupo y empecemos a llamar para que podamos arrancar. Listo. Bueno, entonces, quiero saber de dónde están conectados el día de hoy. Los leo. Cali, Jefferson, hola. Kate desde Popayán. Hola, Ingrid desde Cali. ¿Cómo están todos? María desde Cali, Jimena desde Armenia. Muy bien, Jacqueline desde Popayán. David desde Palmira, Lilia desde Argentina. Daisy Santander de Quilichao. Bueno, tenemos varias ciudades aquí y estamos súper listos para arrancar este espacio maravilloso. Hoy tenemos un invitado que les va a encantar. Pero primero me presento, mi nombre es Catalina Bejarano, yo soy arquitecta de profesión, actualmente senior rep de la compañía, de pronto algunos de ustedes ya me conocen, otros que apenas están arrancando este negocio, es un espacio súper chévere para conocernos. Ya llevo casi 4 años, he hecho 2 viajes internacionales y la verdad el crecimiento que he tenido ha sido maravilloso, crecimiento a nivel personal, a nivel espiritual, a nivel financiero, ha sido una experiencia maravillosa. Así que si ustedes están aquí solamente buscando dinero, muy seguramente se van a encontrar con cosas mucho mejores que no se esperaban, además de los viajes, que ya sabemos que están aquí. Pero bueno, para que arranquemos de una vez con la cereza del pastel, les cuento que tenemos un invitado súper especial. Este hombre me encanta porque tiene así una energía de esas que empieza a hablar y uno se contagia inmediatamente. Si ustedes han escuchado las charlas de liderazgo de él, seguramente me van a entender, porque tiene una energía potente. Yo lo conocí a él hace, yo creería que más o menos 1 año, fue que empezamos como a tener contacto. Una persona que le empecé a preguntar, porque yo empecé a dar mis charlas de liderazgo y yo le decía, necesito que me des tu opinión porque me encanta cómo hablas, me encanta cómo estás en tarima. Entonces, hemos hecho muy buena relación, ya nos conocemos un poquito más como amigos. Su visión aquí era cumplir sueños para él y para su mamá.
Anteriormente se dedicaba a limpiar piscinas y ahorita la vida le ha cambiado totalmente. Ya ha hecho varios viajes. Y a las mujeres que les gustan los calvitos, seguramente les va a encantar este hombre. Pero ojo, ya tiene pareja, así que nada de nada. Bueno, sin más preámbulos, quiero dejarlos con Fernando. Fernando, director de la compañía. Hola, Fer, ¿cómo estás? Súper bien, súper bien. Gracias, gracias, Cata, por la invitación. Verdad que con muchas ganas, me gusta mucho este espacio. Me encanta que seas tú la persona que va a estar ahí del otro lado compartiendo conmigo estas vivencias, estas experiencias. Sí recuerdo muy bien las veces que nos hemos acercado en la biblioteca departamental, que me preguntabas cosas y demás. Yo también he aprendido mucho de ti, no creas que solamente para acá, no, yo he aprendido muchísimo también de ti. Y bueno, muchísimas gracias y aquí estoy listo, ready, y bueno, los calvitos estamos de moda también. Sí, ¿no? Y aquí en la compañía muchos calvitos, vea, están así de plata. Así que si quieren tener plata, bueno, una es pasarse la máquina. Y en cuarentena vimos varios así, calvitos. Así que bueno, arranquemos. Fer, cuéntanos un poquito para que vamos entrando en materia. ¿Cuáles son claro. esos viajes que has tenido después de que ingresaste a World Ventures? A ver, yo he tenido varios. Varios son bastantes. Del que yo más... llevo en mi corazón, que me encanta, fue la segunda vez que fui a México. Ajá. La segunda vez que fui a México por varias razones. La primera porque no pagué un peso. Entonces está buenísimo, ¿no? Está buenísimo. ¿Viajaste? Sí, ¿cuánto? No pagué nada. Ajá. ¿Y te llevaste a tu mamá? Sí, ajá. ¿Y fuiste con tu novia? Ajá. ¿Y cuánto pagaste? Cero. Entonces está buenísimo, pero también está muy bueno por el hecho de que pude compartir con mi pareja. Fue un momento uh-huh. espectacular y pude cumplirle un sueño a mi mamá. ¿Se entiende? O sí, sea, sí. Está genial, obviamente, pues vos salir y la vaina, pero cuando tiene ese plus, cuando tiene ese añadido de verla ella ahí en esa hamaca, deliciosa, pasándolo divino, la atendían como una reina. Eso te llena más. Ahí donde vos decís, ah, qué chévere estar en este club. Qué chévere haber tomado una decisión. Todo tiene sentido cuando podés compartir a la gente que tú amas. Y yo creo que eso se trata la vida. La vida no es cuánto yo me guardo. Yo tuve la oportunidad de conocerla y tu mamá es un amor. La verdad que sí. Ella también estaba haciendo el negocio. ¿Actualmente lo está haciendo, Fer? Lo está haciendo. Sí. Lo está haciendo. Sí. Está haciendo. Está a muy poco llegar a 3 estrellas. ¿Y qué otro viaje has hecho? Además de los de Cancún. Brasil. Uh-huh. Uno de los últimos fue Brasil. Que tuve la oportunidad de estar en Río de Janeiro, en Brasilia, en Sao Paulo. De hecho, estuve en un evento de la compañía ya que me encantó. Ahí donde fui, donde vi esa bestia llegar a director en 2 semanas, firmar 50 personas en 1 semana. Y yo dije, y aquí jodido por 4, y dije, no me jodas. Vamos con toda, y ahí fue donde llegué, y bueno, llegué a director en 8 días. Y en esos viajes, Fer, cuéntanos una anécdota, algo que te haya pasado que no se te olvide, algo bien, bien chévere, que te haga sonreír cada que lo recuerdes. Justamente, estaba hablando eso con mi novia ahora, y nos reíamos un montón, cuando llegamos a Islandia, ¿no? Sí. Yo no conocía a Islandia, ella tampoco, obviamente, pero yo confié en ella. Ya me iba a Islandia, wow, yo estaba tan emocionada que yo le dije, listo, dale. Como ahorita que le metió a la cabeza que tiene que ir a la Antártida, entonces, bueno, yo la voy a acompañar también. Pero en ese, Islandia, ¿no? Entonces llegamos, pura nieve por todo lado, no se veía nada.
Eso era como que, ajá, ¿está en Islandia? O sea, todo como que, entonces la negra como que, Y súper chistoso fue que, claro, Islandia es un país agreste, ¿no? O sea, no ha sido explotado, o sea, es muy natural. Entonces hay mucha fuerza como tal y digamos es nieve y es fuerte. Y nosotros alquilamos un carro, un Spark GT, que no hay nada malo en Spark GT, los que tengan Spark GT está genial. Pero para Islandia, claro. Cuando las camionetas, la llanta es más grande que vos, o sea, ¿se entiende? Y nosotros nos hemos ido a navegar con ese, con el pichirilo, le dijimos nosotros de cariño. Y claro, los vientos, la arena, eso llegan y ¡pum! Nos voltean el carro así, ¡pum! Y vamos así, y ¡pum! Y uno no sabía en qué momento un ventarrón de sonido iba a llevar con carro y todo. Eso fue súper gracioso. Bueno, ahora da risa, ¿no? Ahora da mucha risa. En ese momento, no, o sea, no daba para nada risa. Recuerdo también cuando queríamos ver la aurora boreales, que ese es el sueño, digamos, yo creo que el 99.9% de los viajeros. Y salimos 4 días en la noche, obviamente, a mirarlas. Y los 4 días no llovieron. Y no podía ver absolutamente nada. Lo gracioso que es, faltaba el último día. Faltaban exactamente 7 horas para nosotros estar en el aeropuerto para volver a Barcelona. En ese momento, nosotros siempre hemos sido personas que leemos como el lado positivo a todo, ¿no? O sea, no nos frustramos tan fácil. Sí. Nosotros dijimos, vamos a verlo y saltábamos, vamos a ver las auroras, vamos a la aurora. Pero pura mentira, no íbamos a ver nada. Pero dijimos, ¿sabes qué? Vamos a verlo. Y en algún punto, yo no sé qué carajo pasó, eso aprendimos a ver nubes, constelación, todas las vueltas. Y se abrió un puntico como cuando Dios te dice, mira, la oportunidad, y nos fuimos con toda para allá. Y cuando llegamos, o sea, para hacer corta la historia, porque nos pasó de todo, que no me van a creer. Cuando llegamos, espectacular. Y nosotros, vamos a tomar fotos, sí, cuando se encarga la batería de la cámara. No pudimos tomar una sola foto. Es que foto, yo recuerdo en la mente. Claro, no, yo me acuerdo, ¿sabes que cuando llegamos ahí, la negra gritaba, ¡ay, esto es hermoso! Gritaba, yo no, la negra no fue aquí, que nos tostó. Gritaba, ¡ay! Yo, negra, la cámara, vení cuando... Negra, no hay cámara. O sea, estamos al otro lado del mundo, cerca del Polo Norte, y no hay cámara. Y ella, pues, ella dijo, no me importa, vamos a vivir. Pero así se disfrutan mejor los momentos. Porque increíble. A veces estamos pensando en tomar fotos en los viajes y no disfrutamos lo que tenemos allí. Eso es supremamente importante. Total, totalmente de acuerdo contigo. Y en los viajes nos pasa de todo, nos varamos, se nos descarga el teléfono, bueno, mil cosas, el que se enferma, pero la experiencia nunca se olvida y por eso es que este es el mejor club de viajes, o sea, es el mejor negocio, porque aquí vivimos experiencias muy bacanas. Fer, cuéntanos, estos últimos meses han sido durísimos, yo creo que para la mayoría, para el mundo entero. Hemos tenido una cuarentena bastante larga que no nos esperábamos, pensábamos que iba a ser algo más pasajero y se nos ha alargado, pero ¿qué pasó en este tiempo de cuarentena? ¿Cuál es ese aprendizaje que te quedó de estos meses que hemos estado en cuarentena? Eso... Es una muy, muy buena pregunta, porque es bastante profunda. Yo creo que el mayor aprendizaje para Fer y para la gran mayoría del mundo que nos den cuenta es que muchas cosas de las que creemos que son, no son. Me explico. A ver, siempre estamos detrás del yate, siempre estamos detrás del Mercedes, siempre estamos detrás del Ferrari. Y no hay nada malo en eso. Pero ante la esencia de la vida te das cuenta que hay cosas más importantes como un abrazo.
Hay cosas más importantes como poder compartir con tu familia. Hay cosas más importantes como decirle te amo cara a cara a la persona que está a tu lado. ¿Se entiende? Sí. Y eso era una de las cosas que antes de pandemia, muchos de nosotros no nos sentamos a valorar. Una de las grandes cosas que yo me llevo y aprendizaje, ¿sabes qué? Que definitivamente no puedes evadirte a ti mismo. Pero es que hay gente que le está costando un montón porque está pasando mucho tiempo con ellos mismos. ¿Se entiende? Sí. Es como están pasando tanto tiempo con ellos mismos, ¿sabes qué? Carajo, yo no conocía que yo le tenía miedo a esto. Carajo, yo no sabía que yo no podía estar solo. Carajo. Claro, como teníamos tanto tiempo para evadir porque salíamos a la calle, jodíamos por allá, entonces estábamos algo, cosas que teníamos que mejorar, que sabíamos que teníamos que interiorizar, pero no teníamos el tiempo porque manteníamos evadiendo. Pues ¿sabes qué? Ahora estás todos los días frente a ti mismo, frente al espejo, preguntándote, bueno, ¿y qué pasó? ¿Cuál es la excusa del día de hoy? Ajá. Exactamente. Antes de la pandemia decías que era eso, y ahora, ¿cuál es tu excusa? ¿Se entiende? Sí, hay dos cosas, pues que nos encontramos con nosotros mismos, y definitivamente, en mi experiencia te digo, antes abrazar a la gente era algo como tan normal. Pero el día que yo me encontré con mi mejor amiga, que era la primera persona que veía, pues después de fuera de mi círculo familiar, no poder abrazarla, se me encharcaron los ojos. Porque yo decía, somos seres humanos y eso es lo que nos conecta, el contacto con las personas, el poder abrazarlas y poderles dar cariño. Entonces, ahí es donde empieza uno a replantear tantas cosas importantes que para mí la cuarentena ha sido muy especial para cada uno de nosotros desde su punto de vista, ¿no? Bueno, Fer, y en esta cuarentena todos tuvimos cambio de hábitos, positivos, negativos, de todo. ¿Tú seguiste con los mismos hábitos? ¿Los cambiaste? ¿Cuáles son los que tienes ahora? Cuéntanos un poquito de eso. Los hábitos siempre se cambian, porque hay hábitos que ya se incorporan. Me explico. O sea, la vida no es una línea recta, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo como meta hoy, yo ya mañana la tengo porque ya la cumplí. Entonces, ya es otro nivel. Ya son otros hábitos, ya es otro compromiso. Entonces, llegó en algún momento y ¡fum! Entonces, pusieron una reunión de, no sé, de algo importante en tu vida, justamente donde tendrías que hacer ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Te vas a quedar sin hacer ejercicio? Porque también es importante para ti, ¿cierto que no? Entonces tienes que rediseñarlo y es justamente lo que pasa. De hecho, yo aquí atrás tengo, es más, les lo voy a mostrar, dame un segundo. Yo como volteo aquí la cámara, ok, acá. Yo aquí tengo lo que yo tengo que hacer todos los días. Sí, arriba están los días, lunes, martes y aquí. Entonces, por ejemplo, 7 a.m. a 7 y 30 tengo que meditar. De 7 y 30 a 8 y 30 es el gym y tomarme la proteína. De 8:30 a 9, la reunión con World Venture, el comité de Latino Team. De 9 a.m. a 9 y 30, lectura del ser. Ahora estoy leyendo un libro espectacular de biodescodificación de Enrique Olvera. Excelente. 10:20 inglés, 10:30 a 2:30 coaching, porque estoy estudiando coaching. 2:30 a 2:15 almuerzo, o sea, es sagrado, es mi almuerzo. 2:15 a 4 p.m., compra consciente en León Windows, un proyecto de potencial humano que tengo y uno que tengo con mi pareja. 4:30 a 5, publicaciones. 5 p.m., 5:30, lectura de la industria. Ahora con el rock, pues me ayuda mucho más. 5:30 a 9:30, todo lo que tiene que ver con World Venture. Siempre tengo que tener como mínimo un invitado y haber llamado a un líder. Y 9:45 a 10:30, Margie, que es mi novia, tenemos que haber hablado. Claro, porque imagínate. Ajá, claro, hay que sacar el tiempo para lo personal también. Claro, y de 10:30 a 11:30, diversión y declaraciones. Y aquí yo voy chuleando si lo hice o no lo hice. Entonces, Dios, yo voy a decir, o sea, supremamente disciplinado, ¿no?
De aquí, cuéntenme quiénes son así de disciplinados en ese chat. ¿Quiénes tienen su día organizado, con agenda? Es súper organizado. Yo me considero organizada, pero Fer, definitivamente me dejaste lejos. No, pero porque mira, no tengo cronometrado todo el día. No, pero no, o sea, pero no es una línea recta. O sea, uh-huh. ¿A qué voy con eso? Hay momentos en donde tú tienes que estudiar más y no pudiste hacer ejercicio. No por eso te vas a sabotear. Simplemente pones un circulito y ya sabes que al otro día tienes que hacerlo. Porque el error al crear los hábitos es darse palo. Pero, ¿y solamente haces media hora de ejercicio? Una hora. De 7 y 30 a 8 y 30. Es importante que nos des esa rutina para nuestros compañeros, ¿no? Sí, para el que quiera. Sí. Empiecen con una suave. Ya les recomiendo. Empiecen. Ya, de ahí para allá. Usted importante empezar. Ah, yo soy mejor aquí. Empiece. La vida respalda la acción. Y cuando tú haces, la vida se encarga de ir alineando. Mis hábitos no van a ser los mismos tuyos. Por eso es importante que sea muy personal. Exactamente. Lo importante es que empecemos a tener una agenda, empecemos a crear hábitos positivos, lectura súper importante, comunicarnos con la persona, con el ser que creamos. Eso ya es independiente. Por favor. Afirmaciones. Bueno, realmente hemos aprendido muchas cosas en todo este proceso de World Ventures. Es importantísimo organizarlos. Fer, antes de que conociera World Ventures, ¿qué era lo que tú pensabas? O sea, ¿cómo qué pensabas hacer? ¿Cuál era como tu visión? No tenía. ¿Nada? ¿Para qué te voy a mentir? Yo no vengo de la alta burguesía, no, yo vengo de un estrato 1 o 2, vengo de arroz con huevo, que está bien. Vengo de como buscar siempre trabajos, estar laboralmente. No, yo tenía en mi mente de ser jugador profesional. Okay. Jugué en el Deportivo Cali, las divisiones menores, llegué hasta primera B en Millonarios. Tenía un problema, es que era rebelde. Una rebeldía más por ser un niño herido que por otra cosa, ¿no? Ahora que ya he sanado a mi niño herido, pues puede haber un hombre hablando. Pero en ese entonces llegué de Millonarios porque la persona que tenía mis derechos deportivos, pues peleé con él y dije, no voy a volver a jugar fútbol. Entonces dije, pero necesito dinero, ¿no? Entonces empecé a empacar mercados en la galería, en Super Inter, de ahí de Acopi, me fue bien. ¿Y qué fue eso que te hizo entonces cambiar de chip? Porque estabas como en lo normal, en lo que normalmente llamamos como la carrera de la rata, la supervivencia. ¿Qué te hizo cambiar ese chip para arrancar? Yo siempre he dicho que Dios ha sido bueno conmigo. Lo tengo clarísimo. Dios ha sido bueno conmigo porque yo he sido el llamado a partir la historia de mi familia. Lo tengo claro, aquí, como el agua. Lo tengo clarísimo. Por eso me entreno diferente, me educo diferente, hago cosas diferentes, me pulo diferente. ¿Sí? El momento que vos me decís que es el proceso. Mira, la vida son constantes tomas de decisiones. Inconscientes e inconscientes te van a llevar a donde vas a estar el día de mañana. Punto. De pronto, ¿qué hice bien yo? Quizás, no digo que lo hice yo porque no soy yo solo, pero tener hambre, sí tenía mucha hambre. Eso no, nunca me faltó, yo siempre tenía ganas, siempre. Un amigo me llamaba, hay que hacer esto, vamos. De hecho, después de empacar bolsas, yo limpié piscinas en Palmetto. Pero cuando estaba, yo no sabía que iba a limpiar piscina. A mí un amigo me dijo que administraba unos juegos. Me dijo, llega que me dejas reemplazar en los juegos. Y yo todo contento porque me iba a divertir. Yo lo voy. Pero claro, ¿no? ¿Cuándo es? El martes. Y resulta que los martes eran de limpiar las piscinas. El cabrón ese. Que lo amo porque yo. Pero el cabrón.
porque me tiró al charco durísimo. Entonces, claro, y carajo, o sea, limpiar piscina, eso es, no es chévere, ¿se entiende? Uh-huh. Pero yo nunca me quejé. Dentro de mí yo sabía que no sabía cómo, pero algo tenía que pasar, porque yo empecé a leer. Y de cierta manera fueron apareciendo las personas, o sea, pequeños maestros de la vida que Dios te va enviando. Llegó un cliente de Palmetto y me recomendó Los Secretos de la Mente Millonaria y me lo pasó. Ahí empiezan a llegarse los mensajes. Me lo leí 7 veces. ¿7 veces? A escuchar un poco de audios. Luego una persona me vio limpia, literalmente, estaba con una bolsa, con hasta acá, la gorra, todo tapado. Yo no sé ese tipo que vio en mí. Yo hablaba qué día con mi novia, yo le decía, yo no sé Giuseppe qué vio en mí. Porque el hombre venía del banco y se iba. Y paró justamente donde vi y me dijo, Pedro, anota mi número que yo quiero que me arregle la piscina que yo tengo. Y no tenía ninguna piscina, no tenía. Pero empezamos a hablar y ese hombre tenía algo diferente. Y me empezó a invitar a entrenamientos de potencial humano. Me empezó a invitar a temas donde yo podría ver mi mente. Y bueno, después de hacer el proceso y demás, y fue donde llegó World Venture. Por eso es tan importante, Fer. Muchas personas se quedan solamente con lo que ven a su alrededor y por eso se quedan en el mismo círculo. Si uno empieza a abrir la mente, las oportunidades se van a empezar a presentar. Y eso es lo que seguramente a muchos de los que estamos aquí nos ha sucedido. Pero todo no es color de rosas. En este momento tú eres director y el negocio tiene unos altibajos que nos ponen y, bueno, ¿estás firme? ¿Vas a seguir? ¿Vas a renunciar? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál ha sido ese momento más difícil que has tenido en World Ventures y cómo has logrado superarlo? Yo creo que el momento más difícil es cuando me cayó el rango. Así de sencillo. ¿Por qué? Sencillo. Yo era senior rep, estaba ganando bien. Yo creo que era el senior rep que más ganaba. Uh-huh. Y estaba cerca de director y tenía las dos piernas, o sea, bruto. O sea, estaba bien. ¿Se entiende, no? Cuando usted no sabe que está bien el uh-huh. tema, está bien el cheque, la vaina. Momento a otro, me hago responsable quizás por mi falta de liderazgo, porque me relajé. Porque mi mente me engañó al creer que ya era y ya estaba. Y eso fue una gran enseñanza para mí. Llegué a 3 estrellas, casi a 2, por un lado. Plop. O sea, plop total. En ese momento, en la lona completo, pero ya habíamos pagado el momentum y ya estaba viaje para Brasil. O sea, que no te digo que eso no fue hace poquito. Eso no fue hace mucho, eso fue hace poquito. ¿Se entiende? Sí. Y en ese momento, y es para que la gente entienda, a le va a caer el rango, es normal, pero lo importante es quién tú seas para que volver a recuperarlo. En ese momento, yo fui al Momentum, pues ya, vamos a disfrutarlo, vamos, pues decía, no era mi primer evento presencial, que ir a los eventos ganaba 10 veces más, entonces, bueno, yo dije, no, pues vamos a creer a los que dicen eso. Y nos fuimos y demás. Y ahí fue, en ese, ¿puedo contar algo chistoso que me pasó? Claro. Muy gracioso. Estamos antes del evento, el Momentum, hay una reunión especial para los senior rep en adelante, ¿verdad? Sí. yo no era senior rep, o sea, yo ya estaba caído, ¿se entiende? Cuando en ese momento yo estaba haciendo la fila, pero yo no me acordaba, o sea, yo en mi mente era senior rep, pero yo no me acordaba. Cuando yo le digo a la negra, y nosotros ya nos faltaban 2, yo le decía, negra, yo ya no soy senior. Ya no sabía tampoco. ¿No? Y yo, no, negra, que ay, hijo de puta, ¿qué vamos a hacer? Ay, perdón, ¿qué vamos a hacer? Entonces, no, confiemos, siempre, ¿no? Vibrando alto, siempre va a salir. Pero en ese momento, ustedes no van a creer lo que pasó, pero pasó. En ese momento, a esa persona que estaba ahí, se le cayó el internet. No me preguntes cómo.
se le cayó, y el man, ve, esto no me funciona, y la tablet le daba, pero tan raro, y el otro, no, mira, pero yo ya le había tomado un pantallazo, que decía hacer, y tal, y yo, no, mira, cuando, no, no, dale, dale, y la negra, no, sí, pum, y entramos, no, yo no las creía, y pudimos entrar. Ahora bien, después de eso siguió el evento, un evento espectacular, personas, o sea, personas que firmaban, como decía ahora, 40 personas en 2 semanas. O una pareja que firmó 25 personas en semana. U otra persona, una parejita que firmó como 60 en 2-3 semanas. Y yo dije, no, no, o sea, no puede ser. O sea que el evento fue el que hizo que volvieras a... Total. Es que tú tienes que engañar tu mente. O sea, tú tienes que entender algo en este negocio. Es que tu mente va a querer engañarte. Tu mente va a querer que tú renuncies. Porque la mente tiene, el cerebro tiene una única función dentro de ti. Y es gastar la menor cantidad de energía posible y mantenerte exactamente donde estás. Entonces tú tienes que bombardear la información, o sea, pero información de choque, que tú digas, al carajo lo que dice Josecita, yo voy a hacerlo. Y en ese momento, ya estando en Brasilia, en la Basílica, porque estamos ya de turistas, Jason Jiménez llegó a director. Y yo le dije a la negra, llegó Jay a director, o sea, yo como que... Y yo tengo algo, es que yo sé usar el ego a favor. No para, no, pero sí para moverme diferente. Entonces yo dije, negra, tenemos 10 días, porque seguía el evento de Matt Morris. Tenemos 10 días para ser directores. ¿Vamos a hacerlo? Me digo, vamos a hacerlo. Llegamos 2 días después a Brasil y nos, como unos dementes, a estudiar el binario, a mirar qué líderes habían, cuánto le faltaba a cada uno. ¡Tum! Y llame. Ya me quedo aquí en apoyar el equipo, pam, 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 pam. Fue hermoso, la verdad, fue muy hermoso. Bajé como 5 kilos también, porque son horas de la mañana. Y en 8 días, el evento era un sábado, un domingo, y llegamos el jueves en la noche. Excelente. Director de y fue poner acción y enfocarse en la meta. No hay secreto. Bueno, Fer, ¿y tú qué? ¿Qué dirías? O sea, ¿en este momento crees que es el mejor momento para hacer World Mentors? ¿Por qué? Siempre. ¿Siempre? Claro que sí. Primero, porque toda historia dice que las personas en tiempos de turbulencia, cuando se mantienen, son las que realmente la sacan del parque. Yo no he visto un gran líder construirse en un mar en calma. No existe, y no porque yo quiera inventármelo, es porque hay una regla de vida, es porque la vida funciona de determinada manera. Y hay gente que lucha contra la vida y siempre va a perder, porque la vida nunca pierde, ¿se entiende? Sí. World Ventures, en este momento, ¿sabes qué? Lo que se viene para el turismo es impresionante, o sea, no tiene precedente, jamás, nunca, antes se ha pasado esto, ¿sí? Y con ello, lo que se viene con el turismo va a ser realmente impresionante. ¿Sabes cuál es el problema, Cata? Que las personas no entienden el proceso. El problema, ¿sabes cuál, Cata? Que hay personas que no entienden la vida. Y hay personas que piensan, es que World Venture no funciona porque pasó esto. No, es que no has entendido la vida. No es ni siquiera World Venture. En la vida. O dime si tú con tu pareja, no estoy diciendo la tuya, no estoy diciendo la gente. Pero tú a tu pareja, no hay momento en donde quieras renunciar, ¿se entiende? Pero después de que seguís, le encontrás el lado, es la relación más espectacular. Y tú dices, ¿sabes qué? Lo que me hubiese perdido si hubiese tirado la toalla. ¿Se entiende? Yo lo que siento en este momento es que es tiempo de construirnos. Hay personas que se va a terminar la cuarentena, va a salir la cura contra el COVID y siguen empezando lo mismo de siempre. No empezaron ejercicio, siguen con la misma educación, no han crecido su liderazgo. ¿Se entiende?
tienen el mismo esperando de hace 3 meses. Exacto. No han entendido la vida. No World Venture, no han entendido la vida. World Venture es el vehículo literalmente para cumplir los sueños, si entienden la vida. Y están como esperando a ver qué pasa y se quedan esperando. Para esas Total. Personas nuevas, ¿tú qué les recomendarías? O para esas personas que están en este momento desmotivadas, porque de todo hubo en este momento personas que se bajonearon, personas que se mantuvieron firmes, aunque yo creo que todos pasamos por un momento un poco difícil, pero ¿qué les dirías en este momento a estas personas que están ahí frías, que están preocupadas, o esas personas que apenas están arrancando? Confía. Confía en ti. Yo soy partidario. Y para las personas nuevas les digo, donde no hay nada, se puede crear todo. ¿Se entiende? O tú puedes ver el vaso medio lleno, medio vacío. La pregunta es cómo tú lo vas a ver y cómo te va a parar frente a lo que sucede. Me explico. Es normal que sucedan cosas. Lo que no es normal es que tires la toalla cada vez que pones las cosas duras. Lo que no es normal, y créeme, no es primera vez que piensas en tirar la toalla. Entonces, la invitación y el reto que yo le hago a las personas que quizás quieren tirar la toalla o quizás es que no me copian y demás, ¿sabes qué? Conócete. Y cuando tú te conoces, tú sabes hasta dónde puedes llegar y cómo puedes llegar. ¿Se entiende? Conoce lo que está pasando y no le des tanto valor a las cosas negativas. Realmente, cuando todo está así, como que no hay nada, ahí es donde tú puedes coger ventaja. Si nadie está haciendo nada, hazlo tú. Tú sé el pionero, tú sé el creador, tú sé la persona que pone el paso adelante y le diga, ¿sabes qué? Tú lo has entendido, sígueme que yo te voy a mostrar cómo es que se hace. De eso se trata. Por ser nuevo, no te quita la autoridad para poner la bandera primero. Yo soy más reciente que mucha gente. ¿Se entiende? Pero a mí me llamaron al comité de líderes primero. Y es un honor. Es un tremendo honor. Exacto. Sí, no todos están ahí. Por algo será. Yo les dije que este hombre tenía muchísima, muchísima energía. Así que vayan preparando. Si tienen una pregunta, aprovechen, porque ya casi terminamos este espacio. Fer, quería saber, ¿cuál es esa visión que tienes a largo plazo? Bueno, mediano plazo, porque son de 3 a 5 años. ¿Cuál es la visión que tienes con este negocio? Yo quiero, y yo tengo claro, que con todo el equipo, porque no es un trabajo mío solo, ¿se entiende? Vamos a impactar cientos de miles de vidas a vivir una vida extraordinaria. La visión para mí es que las personas se den cuenta que hay una vida diferente. Y vuelvo y te repito, no es el yate, no es el Ferrari, aunque sí lo es también. Quizás no todo el mundo que entre al negocio va a ser IMD, pero yo digo esto. Si cada persona tiene un ingreso extra de 3 millones de pesos extra en su economía, va a cambiar. Si cada persona que entra a World Venture por lo menos puede hacerse 2 viajes al año, es una vida totalmente diferente y extraordinaria a lo que venían haciendo. Y para mí vale completamente la pena pagar el precio. De aquí a 3 a 5 años vamos a tener muchísima gente con nosotros disfrutando de la vida, viajando por el mundo, ganando en dólares y agradeciéndote a ti porque tú fuiste la persona que le contaste. Es así de sencillo. De aquí a 5 años, muchos de nosotros que estamos aquí, aparte que nos vamos a embilletar, porque es normal que eso va a pasar, vamos a estar viajando y vamos a estar como familia, unidos, ¿sabes qué? Haciendo un negocio de corazón y para todos. No este sí, no este no. No, el que quiera ser parte de esta familia es bienvenido. El que quiera crecer como persona es bienvenido. El que quiera sacarle la bendita estratosfera también es bienvenido. Es que este negocio es de relaciones. Este negocio es de hacer amigos, es de trabajar, es de crecer.
Y por eso la misión debe ser esa, ¿no? O sea, el poder cambiarle la vida a muchas personas, a muchas familias, no solamente es la parte económica, sino poder compartirlo con más personas para que tengan un cambio en esa vida y puedan quitarse el velo que tienen en los ojos. Fer, aquí Ingrid nos pregunta, dice, danos los tips que hacen sostenerte y perseverar en el negocio contra viento y marea. Los tips. Yo me di cuenta hace poco de algo. Me di cuenta que yo era el número uno que tenía que darme. Me explico. Cuando yo... A ver, esto es un poco profundo. Lo voy a... La gente piensa que es el negocio, no, es lo que hay acá para poder sostenerse en donde sea. Pero vamos a hablar de World Venture. Cuando yo pongo mi mirada afuera, yo cedo mi poder. Cuando a mí me incomoda algo, no es ese algo, soy yo. Cuando yo quiero renunciar a algo, no es ese ente externo, soy yo. Cuando la persona que está al lado mío no me encaja, no es esa persona, soy yo. ¿A qué voy con esto? Las veces que Fernando Quintero, ¿sí? Uh-huh. Ha querido renunciar. Las veces que Fernando Quintero no tiene feeling con alguien. Las veces que Fernando Quintero no se halla. Las veces que Fernando Quintero no está de ánimo. El 100% de las veces es porque he dejado de darme a mí. Vuelvo y repito eso. El 100% de las veces que yo repelo afuera, que yo quiero abandonar algo, el 100% de las veces que yo quiero como que mandar todo para donde sabemos, cuando voy a la raíz, porque es tu responsabilidad llegar a la raíz, porque si no, va a terminar echándole la culpa a todo el mundo. Cuando voy a la raíz, es porque dejé de crecer. Es porque dejé de alimentarme. Es porque dejé de hacer las cosas que yo sabía que tenía que hacer y dejé de hacer. Eso es supremamente clave para sostenerte en el tiempo. Llámese relación, llámese World Venture, llámese físico, llámese espiritualidad, llámese lo que se llame. La clave para sostenerse es que el vehículo esté bien y tú eres el vehículo ante la vida. Entonces, échale buena gasolina. Exactamente, porque mira que por eso es que las personas renuncian, porque no están leyendo, no están escuchando audios, y es el crecimiento personal, es crecer nosotros internamente para poder tener resultados en cualquier cosa de nuestra vida. Entonces, en eso estoy totalmente de acuerdo. Por aquí Lili nos dice, ¿qué fue lo que tu amigo Giuseppe te invitó a aprender? Ok, eso fue una tecnología de potencial humano. Okay. Es acerca del ser Lili. La tecnología de potencial humano que viene por allá y pasó por México y bueno, etcétera. Pero sí, es una tecnología bastante bacana. Es muy bacana, o sea, te das cuenta realmente quién sos vos. Bueno, muy interesante. Bueno, si ¿tienen alguna otra pregunta? ¿Nada? Ah, por aquí, Héctor. ¿Cómo hacer cuando uno tiene pocos o ningún amigo y poder sobreponerse al crecimiento en el grupo? Cuando uno tiene poco amigo y qué? Dice, ¿cómo hacer cuando uno tiene pocos o ningún amigo y poder sobreponerse al crecimiento en el grupo? Y a poder... Perdón, la segunda parte, ¿y poder qué? Y poder sobreponerse. Al crecimiento en el grupo. Esa segunda parte no está muy clara.
La pero segunda bueno, parte no la entiendo, pero la ¿cómo primera, haces tú para, si, para... si puedes ahí, Héctor, ponerla de nuevo, sería genial. Bueno, lo número uno, la pregunta número uno, yo no tengo amigos, eso es una conversación limitante que yo tengo, porque yo sí tengo. A mí la gente me dice, Fer, yo no conozco personas, yo estoy solo, a mí nadie me quiere, me como un gusanito, eso es mentira. ¿Se entiende? No, sí. A mí que me lo diga un horrito nico, un oso panda, que hay como 5 en la Tierra y todas esas cosas, pero hay 6,000,000,000 de habitantes. O sea que si tú quieres hoy, si tú te pones una meta hoy a tener 5 amigos nuevos, tú los vas a tener. Y si tú te pones la meta de crear 5 amigos diarios, tú al mes vas a tener 150 amigos. ¿Se entiende? Sí, o sea, lo que hablamos es de relaciones. No, y es lo que yo me pongo ante yo relacionarme. Ahora bien, para yo relacionarme tengo que pagar el precio. El precio a relacionarme. El precio a que me digan, ¿sabes qué? Yo no quiero ser tu amigo. ¿Qué? Ya, bueno, yo soy amigo, tengo que crear mi amigo. Ahora bien, por ejemplo, los amigos que están conmigo saben que tienen que jugar a un ritmo diferente, a un nivel diferente. ¿Se entiende? Sí. Pero amigos siempre hay, gente, después de que hay humanos en este planeta Tierra, hay amigos para tener, siempre. Y bueno, la segunda pregunta es que no entendí muy bien. Aquí escribió, ¿cómo fortalecer con el grupo? ¿Cómo fortalecerse con el grupo? Eso fue la segunda parte. ¿Cómo fortalecerse con el grupo? Pues realmente de relaciones. Héctor, creo que ahí es... relacionarte con tu equipo, trabajar, apoyarte en las personas que están contigo y eso es lo que te va a ayudar a levantarte. También preguntan, ¿cómo hacer para volver a restaurar el equipo ya que no tienes? Es decir, que ya se han ido. Que se vayan. Y volver a armarlo. Volver a empezar. Mira, hay un hilo muy fino. Perdón, yo voy a hacer el hilo fino porque después... van a votar a todo el mundo de equipo, no. Es un hilo fino. Escuché una frase de un gran amigo que me reencontré, Steven, que de hecho nos hizo un entrenamiento hermoso, hermoso. Y él decía, párate en la puerta de bienvenida para recibir a tu gente, pero jamás te pares en la puerta de salida para despedirlos. Me explico. Si tu equipo se fue, primero que todo, debes ser responsable y mirar hacia adentro. No echar la culpa a ellos, no tiene nada que ver. No le eches la culpa a nadie, que es tu vida, no la de nadie más. Hazte responsable y pregúntate, ¿qué me faltó a mí para que esas personas se quedaran en mi equipo? A mí se me ha ido mucha gente, a mí. Se me había mucha gente, y más en esta pandemia, yo decía, wow, tremendas cachetadas. Yo me pregunto, ¿sabes qué? Y yo me he cuestionado cómo está mi nivel de liderazgo, porque yo dejé de inspirar a esa gente para que se quedara. ¿Se entiende? Primero que todo, ¿cuál fue el aprendizaje para mí? ¿Tengo que elevar mi nivel de liderazgo? ¿Tengo que subir? ¿Tengo que leer más? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que otra vez no vuelva y pase? Ahora bien, la segunda pregunta. Quiero volver a construir mi equipo. Ok, hazlo de nuevo. Lo primero que tienes que saber es que si lo hiciste una vez, lo puedes seguir haciendo. Número uno, tienes que saber eso. Número dos, tienes que mover el que sabemos. Moverlo. Además punto. Que la experiencia... no hay secreto. La experiencia es vital. Después de que uno lo hace una vez, ya sabe cómo hacerlo, ya es más fácil, ya tenemos una experiencia y todo está aquí. Bueno, Fer, sí. No veo más preguntas. La verdad que este espacio ha sido genial. Me ha encantado poder hoy ser tu host, poder acompañarte hoy y poder hacerte estas preguntas porque realmente... me siento muy, muy agradecida con todo lo que he aprendido en este espacio. Seguramente el resto del equipo también deben de estar igual, así que bueno, a ponerle los comentarios, 5-5, aplausos a Fernando, que hoy nos ha dado una información tremenda, tremenda. Me siento muy, muy feliz. Algo importantísimo
para irnos, mañana, 9 de la mañana, capacitación de Latino Team, en punto, bueno, en punto no, 10 minutos antes, vamos a aprender a manejar el tiempo, a llegar antes, a llamar a la gente de nuestro equipo. Fer, ahí están estallando ese chat, así que creo que se logró con el objetivo, la gente quedó feliz. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces para mí ha sido un placer. Nos vemos mañana, 9 de la mañana, en la capacitación de Latino Team. Un abrazo para todos. Feliz noche.